Nacionales Alejo con General Stravich, como artista de NSL y en directo del auditorio de Natura. Os espera una majestuosa experiencia más allá de. Un unicornio, pero si no existe. Pues sí. Hola, señor unicornio. Tienes un aspecto ¿Sabes qué, May? A mí hay algo que. No. Todavía no te crees que sea real, ¿eh? Señor unicornio, tienes un aspecto magnífico, como siempre. ¿Sabes qué, May? A mí hay algo que no me cuadra de este unicornio. Todavía no te crees que sea real, ¿eh? Nuestro tiempo. Ganadora de 6 premios internacionales al éxito consecutivo. General Stravich, batalla como artista de NSL y en directo en la victoria. Os espera una majestuosa experiencia más allá de. Un gran prodigio de nuestro tiempo. Ganadora de 6 premios internacionales de talento consecutivos. General Stravich, batalla como artista de NSL y
ganadora de 6 premios internacionales. Deberíamos haber contratado a un guía. Brotadores, si seguís la senda que os marco, dad por hecho que se frenará el progreso, ya que son todos.
todo fachada, insustancial. Si queréis un gobierno eficaz, escoged un partido más alienado. Con lo que amáis de la música, escoged a El Orden. El orden conduce al progreso en Disney City. Eso es todo. Buenas tardes. Ciudadanos de Disney City, os habla Tatiana. El día de hoy nos trae un nuevo discurso. La noticia de que Moonbeth Junction se ha hecho con otro disco. Considero mi deber recordar a todo el mundo la historia del rock. Ya en su día determinamos que el rock solo atraía a un reducido grupo de élite. El pueblo votaba por el rock, no porque le gustara la música, sino por un mero deseo de generar polémica. Cuando NSR introdujo el TEC, establecimos un paradigma y ahora todos aman nuestra música. Todos. Y no por seguir simples tendencias que caen en el olvido, sino por un interés real. ¡Ey! ¡Acceso pro... ¡Ey! ¡Tranquilo, nene! Es un paracaídas, señorita. Un día... ¿Fuerza aérea? No es por fastidiarte, pero Vinyl City solo tiene armada marina. Sí, claro. Nunca te fijaste en la... Si lo miras de cerca, en realidad es... Venga ya. Todo fachada, insustancial. Si queréis un gobierno eficaz, escoged un partido más alienado. Con lo que amáis de la música, escoged a El Orden. El Orden conduce al progreso en Vinyl City. Eso es todo. Buenas tardes. Ciudadanos de Vinyl City, os habla Tatiana. El día de hoy nos trae un nuevo discurso. La noticia de que Moonbeth Junction se ha hecho con otro distrito. Considero mi deber recordar a todo el mundo la historia del rock. Ya en su día determinamos que el rock solo atraía a un reducido grupo de élite. El pueblo votaba por el rock, no porque le gustara la música, sino por un mero deseo de generar polémica. Cuando NSR introdujo el dance, establecimos un paradigma y ahora todos aman nuestra música. Todos. Y no conseguimos simples sentencias que caen en el olvido, sino fruto de un interés real. Afirmo avergonzada que las personas que han votado a Moonbeth Junction me recuerdan al pasado. Escogen la alternativa solo porque la cuota de ir en contra de las normas. No.
es el fin de vuestro circo volante, Tenten. ¡Ey! ¡Os estamos aguando la fiesta! ¡Hola, Tenten! Mirad, chicos, por fin ha llegado nuestro único amor verdadero. Seamos unos novios ideales y démosle toda nuestra atención. ¿Qué? ¡Atención! Espera, ¿qué hacemos saludando otra vez? ¡Te saludamos! Por concedernos la gracia de tu exótica belleza, tu lustrosa cabellera, tu hermosa mirada, incluso tus labios que forman esa sonrisa tan radiante. Se nos corta la respiración. ¡Se nos corta, 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 corta! ¡Ah! ¿Creéis que podéis robarle el corazón tan fácilmente? No se va a dejar engañar por esos piropos del 3 al 4. ¡Díselo, May! ¡Hey! ¿Qué? ¿Estás celoso porque tengo embelesados a estos chicos tan guapos? May. ¿Pero has oído lo que han dicho sobre mis labios? ¿Qué le habéis hecho, Tenten? ¡Hey! Los celosos. Si hay una misión y es algo sexy, aparecemos y lo abordamos. Más te vale ponerte las capas térmicas tácticas, porque ¡lo vas a dejar todo calentito! ¡Sí, claro! ¡Calentito, calentito! ¡Qué guapo! ¡May! ¿Qué? Eso. ¡Intrusos! ¿Dónde? ¿Ah? Si te metes con mi tropa, te metes conmigo. Tenten nunca se rinde. ¡Despliegue! ¡Mantenemos la partida de operaciones toda la noche! Baby, estoy que electrocuto. ¡Imposible! ¡No dejan de venir! Más nos valdría relajarnos con estos robots tan guapos en el jacuzzi de su mansión y... Vale, esta fábrica volante tiene que desaparecer. Oh, my God. Fire! 1, 2, 3, 4, and jam!
Genial, buen trabajo. Creo que ya hemos terminado aquí. ¡Oh, no! Mientras ondee la bandera del ritmo, seguiré el combate. Iniciando protocolo de aniquilación total. ¡Moremos en el ring! Stand down!
Solo hay un modo de acabar con esto. No sé si puedo hacerlo, pero vamos. ¡En rojo! ¡En verde! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Calaca! ¡Lo siento! Adelante, acabad con esto. No hemos venido a acabar contigo. Sé que le rompisteis el piano a Ginu. Habéis venido a por mi fábrica, ¿verdad? Pues hacedlo de una vez. ¡Hacedlo! ¿De qué hablas? Solo queríamos... Muy bien, podéis romperme las tropas, pero sabed que jamás me romperéis el espíritu. ¿Se pueden hacer daño los robots? Incluso está tosiendo. ¡Es que soy un cyborg! Y cuando toso, echo sangre por la boca. ¿Qué boca? ¡Lo hago por NSR! Vale. Nosotros nos vamos a casa. ¿A casa? Me acuerdo de lo que era tener una casa. Sueño con el día en que los niños puedan correr de nuevo por las calles, luciendo su inocencia, con los ojos brillantes de júbilo. Por eso me hice una promesa a mí mismo. La promesa de devolver la paz a mi pueblo. Y hasta que llegue ese día, juro servir a esta ciudad con plena dedicación. Porque así soy yo. ¡Tengo alma! ¡Soy un soldado! ¡Oh! ¿En qué me he convertido? He cambiado tanto. Todo lo que he hecho en nombre de NSR no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Cuando yo... ¡Eh! ¡Que os estoy hablando! ¿A dónde vais? ¿Creéis que está bien lo que hacéis? ¿Por qué lucháis? ¿Qué es lo que queréis? Bueno, no me importaría tener un póster firmado por los Tenten. ¡May! Vale. ¡Alto ahí! ¡Aún no he llegado a lo de mi despliegue con la facción Azkar en el 68! Fue un viaje implacable por las cordilleras de Kewan. Hacía tanto frío que le habría quebrado el espíritu a cualquier guerrero curtido en mil batallas. Mientras me arrastraba por las montañas, con mi brújula y el paracaídas a cuestas como única compañía. Comienza con un cuarto de taza de agua. Lleva a ebullición y agrega tus aromáticos, que consisten en dos dientes de ajo y dos chalotes pelados y cortados en cuartos. Por cierto, muy esenciales, dos hojuelas de pimiento rojo y seis... ¿Puedes dejar de golpear mi televisor?
¿Por qué lo golpeaste esta vez? Oye, ya he mirado en todos los canales y no he podido encontrar una sola noticia sobre NSR. ¿Le ha tocado al chef? ¿De verdad es la excusa con la que vas? Sí. A ver qué le pasa con su cabello, hombre. Y ella se parece un poco a la hermana de Tatiana. Olvídalo. Saludos de nuevo desde otro programa. Comienza la Jam. Y aquí tenemos, ya tenemos la llamada de hoy. Hola, Tam. Gracias por brindarme la oportunidad de hablar con... Hola, Arnold. Cuánto me alegro de poder hablar con vosotros. Recuerdo que hace un tiempo sintonicé el programa y estabais hablando... Me encanta que hagáis las cosas con sentido. Y eso me ha llevado a preguntarme... Ya te dije que alguien... Cuéntaselo, Arnold, May. Que la idea fue tuya. Veamos. Bunk Bed Junction somos nosotros. Pero no de la forma que piensas. Hace mucho tiempo nos compramos un traje y nos lo repartimos. Zuck se quedó con la parte de arriba y yo con la de abajo. Hicimos lo mismo con unos guantes. Se nota que estáis... ¿Entonces? ¿Alguna vez os peleáis? ¿O siempre...? Intento evitar discutir, pero a veces solo estamos de acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que llegasteis a un acuerdo? Bueno, no sé si esto contaría, pero ¿cuándo Mayday me rompió las... ¿En serio que le rompiste las baquetas? Ya, se ve... Y unas baquetas de... Perdona, es que sentía mucha frustración y... No pasa nada, aunque espero que nunca más me rompas las baquetas. Te lo juro de corazón. Miraos los dos. Me encantaría... Eso es todo por hoy. Hasta la próxima, Vinyl City.
Oye, Cliff. ¡Hala! ¡Vaya forma de garabatear! Os espera una artista incomparable. ¡Oh! Ya he visto sus vídeos. Siempre está dándole vueltas a todo. Así es, y conocida como la artista más excelente. ¿Eh? Oh, ¿es que no te lo ha dicho? Decirme... Eve y yo... Verás, tenemos un pasado. ¿Qué? Estaban en el mismo grupo. ¿Qué? ¿Qué? Así que, si alguien la conoce bien... ¿Es tu excompañera de grupo? Sí, aunque... Pues eso nos quita la opción de que te dejes caer. Pero no os preocupéis, tengo un plan. Va a haber una exposición en su galería. Ella estará y tened cuidado, por favor. Eve es indudable. Entendido, Cliff. ¿Estás listo, Zook? ¡Zook! Sí. Con ellos. Thank you.
pelote. ¿Dónde te has dejado la capa? Os he visto derrotar a esos robots y cargar a tope con el poder del rock. ¡Sí! Mejor no se puede... Después de ver eso, pensé que yo también quería ser una estrella del rock. ¿Y la fuerza aérea? Eso no existe, May. Eso. Así que, ¿te parece? Bueno, con todo su glamour, son palabras mayores, pero ¿por qué no? ¡Yuhu! ¡A por un nuevo sueño, chicos! Somos un rey.
seguidores principales, no espectadores de un circo. No podéis combatir el orden. El orden conduce al progreso en Vinyl City. Eso es todo. Buenas tardes. Ciudadanos de Vinyl City, os habla también. Os ruego a todos que no votéis a quien. Encended los faros. Contemplad la carretera llena de peligro. Nos están construyendo estos roqueros. Si les dejamos seguir así, prevé un estallido de disturbios en nuestras calles. Recordad, ya presenciamos algo así con los actos de aquel rapero clandestino renegado. No fue un espectáculo nada agradable. En cuanto a Mayday, tú, si me estáis escuchando, sabéis que no nos derrotaréis con vuestra son algo esencial para un músico. Siempre he cuidado mucho de lo mío y he pensado mucho en las mejoras que necesitaba. De hecho, tengo muchos en casa para cubrir distintas situaciones. Ciudadanos de Vinyl City, os hablan también. Os ruego a todos que no votéis a quien. Encended los faros. Contemplad la carretera llena de peligro. Nos están construyendo estos roqueros insensatos. Están bifurcando una carretera que antes teníamos unificada. Si los dejamos seguir así, prevé un estallido de... ¿Mi abrigo? Ah, que es bonito, ¿eh? Es una edición limitada de una colaboración con Yves. Sus diseños son algo impresionante. Si me estáis escuchando, sabed que no nos derrotaréis con vuestras insidias. Somos regidores municipales, no espectadores de público. No podéis combatir el orden. El orden conduce al progreso en Vinyl City. Eso es todo. Buenas tardes. Ciudadanos de Vinyl City, os habla Graciano. Os ruego a todos que no votéis a ciegas. Encended los faros. Contemplad la carretera llena de peligros que os están construyendo estos roqueros insensatos. Están bifurcando una carretera que antes teníamos unificada. Si les dejamos seguir así, prevé un estallido de disturbios en nuestras calles. Recordad que ya presenciamos algo así con los actos de aquel rapero clandestino renegado. No fue un espectáculo nada agradable. En cuanto a Mayday, tú, si me estáis escuchando, sabed que no nos derrotaréis con vuestras insidias. Somos regidores municipales, no espectadores de un circo. No podéis combatir. ¿Y esto para qué sirve? Deberíamos haber contratado a un guía. Ciudadanos de Vinyl City, os habla también. Os ruego a todos que no votéis a ciegas. Encended los faros. Contemplad la carretera llena de peligro. Os están construyendo estos roqueros insensatos. Están bifurcando la carretera que antes teníamos unificada. Si les dejamos seguir así, prevé un estallido de disturbios en nuestras calles. Recordad que ya presenciamos algo así con los actos de aquel rapero clandestino renegado. No fue un espectáculo nada agradable. En cuanto a Mayday, tú, si me estáis escuchando, sabed que no nos derrotaréis con vuestras insidias. Somos regidores municipales, no espectadores de un circo. No podéis combatir el orden. El orden conduce al progreso. Buenas tardes. Ciudadanos de Vinyl City, os habla Tania. Os ruego a todos que no votéis a ciegas. Encended los faros. Contemplad la carretera llena de peligros. Nos están construyendo estos roqueros insensatos. Están bifurcando una carretera que antes teníamos unificada. Si les dejamos seguir así, prevé un estallido de disturbios en nuestras calles. We'll be right back.
this to me. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Thank you.
Oh, hola, Zook. ¿Hola? ¡Iv! ¿Dónde estás? Siéntate, Zook. ¿Que me siente? Oh, vale. ¿Te acuerdas de esta silla? ¿O se ha filtrado a través del muro de tus recuerdos? Eso tampoco me sorprendería. Por su propio diseño, las sillas no son nada propensas a conservar un valor sentimental. Esta silla antes era tuya, Zook, pero la tiraste. Y yo... Shh. Está bien. Te perdono. Ahora ponte sobre esta nave y acepta mi regalo. Siente cómo el tiempo fluye por tu cuerpo, como antes. Ya, parece que esta silla está bastante ocupada por Tatiana ahora mismo. Ella me acepta tal como soy. La amo. Y una silla sin ocupante pierde el propósito de su existencia. ¡Ey, Zook! ¿Puedes verla? ¿Dónde está? Está ahí mismo. ¿Dónde? Oh, lo que pensaba. No compartes la percepción artística de Zook. Guapa, ¿no has visto cómo Tatiana arrima el escote al respaldo? Oye, ¿es que no entiendes lo que quieres representar? Pues, no. ¡Ah, Zook! ¿Por qué has escogido a una chica tan vulgar? Eres... Zook, ¿y en la facultad? ¿Te acuerdas de cuando yo era las placas tectónicas y tú eras el mar? El calor que encauzábamos cuando tus olas rompían sobre mi tierra era pura euforia. Éramos intocables. ¿No echas de menos aquello? ¿No anhelas sentir eso de nuevo? En vez de ello, me dejaste por esta chica. ¿Así has rebajado tus estándares? ¡Oye! ¡Qué triste! Tan triste. Pero aquí estás ahora, enfrente de mí. Uno puede salvar al otro, porque hoy celebramos tu rendición, Zook. Así que abre la mente, sumérgete en mi mirada y déjame hacerte renacer de nuevo. Con esta chica tan vulgar te has equivocado. Ella es de fuego. El fuego y el mar no pueden ir juntos. Oye, me llamo Mayday, ¿vale? No se lo merece en absoluto. Si yo no puedo tener confianza,
ella tampoco te tendrá. ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? ¿Zook? ¿Dónde estás? Sigo aquí, May. Tú tranquila. Ella lo hizo antes. Solo hay que seguir tocando como siempre. ¿Qué te ha pasado, Zook? Tú y yo alumbrábamos mundos inolvidables. ¿Te acuerdas de Rusturica? Oh, para haberlo olvidado. Me prendiste fuego al pelo. ¿Y es eso lo que te molesta? ¿Ha nacido de un odio compartido? ¿El odio que me tenéis a mí? ¡Yo! ¿Qué? Tú eres uno de ellos, Zook. ¡Me tienes miedo! Y haces bien, porque nadie se escapa del dominio de la diva. ¡Pongámonos en marcha! ¡Tú! No eras nadie antes de conocerme. Yo te escogí, te moldeé, te esculpí para que fueses el hombre que eres ahora. ¿De veras crees que habías alcanzado este nivel de excelencia tú solo? ¡Ja! Yo te creé y la mayor cosa que te ha podido ocurrir en la vida ha
sido conseguir que me fijara en ti. Solo hay una forma de terminar esto. ¡Vamos a mostrárselo, Zook! ¡Luz roja! ¡Luz verde! Todos los demás simplemente os intimida mi talento. ¡Sois todos unos cobardes! ¡Siempre! No, no hay nadie. Ni siquiera él. Nadie en este mundo que podría mezclar sus sentidos con los míos. Debería hablar con ella. Adelante. Todo es la nada. ¿Para qué debería seguir prestando atención a este vacío? ¡Id! Tanto que hacer y ningún lugar donde ir. No pertenezco a este lugar. ¡Id, por favor! La tierra, el mar, el fuego, todo para nada. ¡Ah! Las estrellas. Voy a cerrar los ojos. Adiós. Eve, lo siento. Siento no ser la persona que querías que fuera. Cuando nos conocimos, viste inmediatamente mi potencial. Te dejé esperar que tal vez podría eventualmente ver el mundo como tú. Pero no soy como tú. Ojalá lo fuera, pero no lo soy. Pero si lo intentamos de nuevo... Por favor. Fui un cobarde escapándome. Ahora lo sé. Pero al verte hoy recordé lo vitalista que puedes ser cuando estás a fondo en lo tuyo. Sé lo terrorífico que es afrontar la posibilidad de que nunca encuentres a alguien de ideas afines en este mundo.
Pero eres mejor que eso. No necesitas a nadie más para completarte. Te completas tú sola. Escuchar eso no es nada fácil. No me veo tan fuerte como para... Siempre has sido más fuerte que yo. Si alguien puede hacerlo, es tú, Nadia. Bueno, me tengo que ir. Cuídate. Meire no es vulgar, por cierto. Si la conoces como yo, creo que también te gustará. Gracias, compi. Nuevamente con nosotros... ¡Hola, Vic! Sin más dilación... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Mayday! Esa no es... Así que reconoces mi voz. ¿Llevas todo este tiempo escuchando? Ya lo creo. No pensarías que me perdería las últimas noticias de mi dúo favorito, ¿verdad? Así que nos has estado espiando. Yo más bien diría que me mantengo al día del dúo indie más candente. Pero me alegro de que hayas llamado. Que sepas que vamos a por ti.
Es el fin de No Straight Roads. Hay que ver lo optimista que eres. Apenas os de todas maneras. Gracias. Aquí os espero. Y esas... Bueno, Mayday Zook, dado que vuestro próximo duelo será con Tatiana, ¿cómo os sentís por haber llegado tan lejos? ¿Hay algo de lo que os arrepintáis? Hemos hecho cosas de las que... Sí, desde luego que ha habido momentos en los... Pero nos hemos mantenido en nuestra meta. Y hasta aquí hemos... Sí, hemos llegado muy lejos. Solo quiero... Tenemos muchísimas ganas, dado que vais a luchar contra la misma gran jefa, en caso de que... Toco madera, no sal... Por supuesto que espero que salgamos de esta victoriosos. Pero me gustaría dar las gracias. Ha sido genial saber que no está... Y recordad que la música es vuestro derecho. Aunque nosotros... desaparezcamos, seguirás. Bien, y me entristece decir que nuestros mejores deseos. Tranquilo. Sin duda, estaría genial volver. Lucharé por ti hasta el final, Kulfaira. Habéis llegado. Lo sabía desde el principio. Boom Bed Junction tiene el... Bien, ya... De hecho, solo queda una cosa. Eso está tirado. Parece que eso es lo que se piensa todo el mundo. ¿Eh? ¿Qué quiere...? Lo sabrás cuando... Da igual. Volvamos a nuestro asunto. Tatiana puede parecer invencible a primera vista, pero resulta que conozco su mayor debilidad. Su pasado. ¿Usar su propio pasado contra...? Eso es, lo has entendido. Así os irá bien. Todo depende de... Vale, eso es, Kulfaira. Tienes que saber que estamos a punto de derribar a NSR. Me gustaría que estuvieras aquí con nosotros ahora para que pudieras ver que algunos de nosotros todavía se preocupan por tu legado. Saldré... Esta noche... Traeremos de vuelta tu música. ¡Larga vida al rock, Kulfaira! ¿Cómo le va a mi dúo favorito?
enorgullece mantener bien limpias estas ventanas, a pesar de la luz. ¡Una mancha! En mis buenos tiempos, lo dábamos todo por la música. Si tu actuación no es la mejor, no es una actuación sin errores ni remordimientos. Creo que al componer, no hay nada como tener éxito con un álbum o ser cabeza de cartel. Ciudadanos de Vinyl City, os habla Tatiana. Esos mal llamados revolucionarios de la música os han lavado el cerebro a todos. Lo único que hacen es fomentar la incertidumbre y el resultado son unos enormes atascos en las intersecciones del progreso. En otras palabras, solo nos han traído caos. Y al caos le sigue la destrucción. Mirad a vuestro alrededor. Observad los distritos que han invadido esos rugieros. Y ahora os utilizan para iniciar un levantamiento en la torre de NSR con la intención de presionarme para que dimita. Pero no pienso hacerlo. Porque a pesar de que la oscuridad ahora envuelve esta ciudad, aún atisbo la esperanza. La esperanza de recuperar la grandeza. Estoy convencida de que en el fondo es lo que todos queremos para nosotros. Por ello, compadezco ante vosotros para expresar mi amor. Aún tenéis el poder para corregir esta anarquía, restablecer a los artistas de NSR y recuperar la auténtica democracia. Mientras tanto, por el bien de esta ciudad, yo me mantendré en mi puesto. Os conmino a confiar en mi gestión. Juntos recuperaremos el orden. El orden conduce al progreso en Vinyl City. Eso es todo. Buenas tardes. No puedo imaginar que habéis podido vencer a mis artistas. Se acabó, Tatiana. Bájate ya del trono. Jamás. Vuestra manipulación de los votos ha sido deplorable. Me importa tres cominos y medio lo que pienses. Habéis sentado un mal precedente para el desarrollo político de esta ciudad. ¿Y eso qué tiene adelante, de malo? Usando el caos. Tan corta de miras como siempre. Por vuestra culpa, en el futuro, tú, cualquiera podrá ponerse a provocar disturbios si algo no le gusta. ¿Cómo vamos a edificar una ciudad de aplique progreso si reina un por tal vuestro eso? Comportamiento eso en la no es justo. La culpa es vuestra. Manipulasteis a la gente para que os votara, incitándola al odio contra nosotros. Tú me dirás si eso es justo. Nos votaron porque tu producción energética da pena. La gente está harta ya de tantos apagones.
Ya empezamos. Y dale con que puedes suministrar más energía que nosotros. ¿Qué hemos ¿Se puede saber artistas? De dónde te has sacado ¿Algo esa querrá idea? Decir eso? ¿Del trasero? Que no tienes ni idea de cómo funciona esta ciudad. Vuestra competición bueno, contra mis artistas algo no fue se nos ocurrirá Lo después que hicisteis de que... fue montar un Olvídalo. Y chafarle salida. Yo he traído orden y progreso a esta ciudad. Permití que cada distrito votara sus propias acciones. La democracia ha mejorado muchísimo desde entonces. Todo gracias a mi visión. No tienes nada que hacer contra mí. El tiempo está de mi parte. ¿Democracia? Si NSR solo quiere música electrónica. La deseaba el pueblo. Hasta que lo echasteis todo a perder. Si hace falta caos para sacar las cosas adelante, ¡que así sea! Desde que NSR asumió el mando, ¿no ves cuánto ha mejorado esta ciudad? ¿Qué dices de eso? Expansión de la ciudad conlleva una mayor demanda energética. NSR ha reunido a los mejores artistas electrónicos. La ciudad ahora resplandece. ¡Me estáis sacando de quicio! Han pasado muchos años y aún tenemos apagones. Por culpa de gente como vosotros que distrae y no deja arreglarlos. El rock tiene la solución, aunque haya distracciones. Jamás. El rock ya no tiene lugar en cualquier sitio. Ah!
cabeza lista. ¡Muéstresela! ¡No! ¡No me lo creo! Mis artistas de MSR son la crema de la crema. Su música no tiene rival. Hemos conseguido, entonces, legiones de fans que nos adoran. No hay mejores candidatos para actuar ante el gran Quasar. Son la crema de la crema. Su música no tiene rival. Hemos conseguido, entonces, legiones de fans que nos adoran. No hay mejores candidatos para actuar ante el gran Quasar. Su música no tiene rival. Hemos conseguido, entonces, legiones de fans que nos adoran. No hay mejores candidatos para actuar ante el gran Quasar. Son la crema de la crema. Su música no tiene rival. Hemos conseguido, entonces, legiones de fans que nos adoran.
No hay mejores candidatos para actuar ante el gran Quasar. Son la crema de la crema. Su música no tiene rival. Hemos conseguido, entonces, legiones de fans que nos adoran. No hay mejores candidatos para actuar ante el gran Quasar. Legiones de fans que nos adoran. No hay mejores candidatos para actuar ante el gran Quasar. ¡Pasa! ¡No! Irrumpir en sus conciertos fue un acto de cobardía. ¿Son tan magníficos? ¿Por qué acabamos tan fácilmente con ellos? ¿Cómo te atreves en tener falta de respeto a la élite de NSR? Yo respeto el talento, algo que no tenéis ninguno de vosotros. ¡Toma! 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 ¡Venimos con todos! ¡Vas a caer, Tatiana! ¡No! Ya el rock, The Bowling solían dominar esta ciudad con su música, pero el dance fue su derrota. Así que callaros, la ciudad prosperará. ¡Ah! Vale contigo y con tus gustos musicales vulgares. ¿Pero por qué os
nosotros es el pasado. ¡Está acabado! Aquí lo único que está acabado sois tú y tu imperio. ¡Toma eso! ¿La guitarra alimentaba la corona? ¡Oye! ¿Por qué demonios tienes tú su guitarra? ¿Es culpa tuya la desaparición de Kulfaira? No tiene sentido. ¿Por qué ella...? ¡Contéstame! ¡Juro que como le hayas hecho algo...! No me puedo creer que seáis así de cortitos. ¿Por qué os creéis que tengo la guitarra de Kulfaira? ¿Porque eres su madre? No. ¿Su amiga? No. ¿Su canguro? No, no, May, es... Soy Kulfaira. ¡Imbéciles! ¿Qué? ¿Qué? No, en serio. ¿Qué? Tampoco importa mucho. Ahora lo importante es que la ciudad se... ¡A mí sí me importa, leches! ¿Tú eres Kulfaira? ¿La verdadera? ¿Pero cómo has acabado tú...? ¡De esta forma! ¿Es porque The Ghoulings se separaron? Si algo aprendí con The Ghoulings es que para ser una líder de verdad hay que ser fuerte. Solía ser una blandengue. Venga a escuchar a mis compañeros y aceptar sus ideas. ¿Y todo eso para qué sirvió? Para nada, excepto el caos. No nos poníamos de acuerdo. Tuvimos que separarnos. Culpa de esto. Pero eso... quedó en el pasado. He aprendido la lección y ahora lidero con el orden. Y mira cómo ha prosperado Vinyl City bajo mi nuevo mandato. ¿Tanto detestabas el rock que contraatacaste con música electrónica? Contraataqué con lo mejor para esta ciudad. ¿Lo mejor es tener apagones constantemente? Tu birria de música apenas mantiene viva la ciudad. ¡Anda! ¡Deja actuar al rock y...! Ya empezamos con tu noble agenda de rock contra electrónica. Cántame alguna que no nos sepamos ya, ¿vale? El rock está muerto. Y lo seguirá estando. ¿Cómo has podido cambiar tanto? ¡Eras mi ídolo! Yo te adoraba, ¿sabes? Todo esto
¡Lo he hecho en tu nombre! Uno, nunca te he pedido que me admires. Dos, responsabilízate de tus propias estupideces. Y tres, no tengas héroes, cariño. Y así no podrás tener disgustos. Ah, ¿así que quieres ir de guay con tus consejos? Pues yo... ¡Ah! ¿Sabes qué? Paso. Dejaré que hablen los resultados. ¡Zuk! ¡Voy! ¿Qué porcentaje de potencia tenías? ¿Un 47? ¡Ja! Verás con qué facilidad lo vamos a dejar por los suelos. Veamos entonces. ¡Vaya que sí! ¡Y te vas a tragar tus palabras! ¡Me comeré hasta mi vestido si lo debo! ¡Pues muy bien! ¡Especie de zampa vestidos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien al infinito! ¿Acaso sabes lo que estás diciendo? Ha sido un día largo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿Zuk? Sigue al 47%. ¡Toma! ¿Qué? ¡Oh, bravo! Vaya si me lo habéis demostrado. Saco ya el champán. No lo entiendo, Zuk. ¿Qué hemos hecho mal? No tengo ni idea, pero los números no mienten. ¡Guajaja! ¡Lo habéis hecho! ¡Ha sido brutal! ¡Miraos ahora, chavales! ¡El rey y la reina de Vinyl City! ¡Tatiana no os llega ni a la suela! ¡Vaya, vaya! ¡Qué forma de animar una noche por lo demás aburrida, ¿no? Tatiana, Tatiana, Tatiana. Cliff, genial. ¡Ey! ¿Vosotros os conocíais? Ya te lo dije antes. Eras perfecta. Tu rock era realmente imparable. Pero pasaste a la electrónica. Pues echa un vistazo a tu alrededor. Porque aquí ya no hay más sitio para la música electrónica. El rock manda, baby. No te vengas arriba. Hemos visto las mediciones. La producción energética de esos dos tarrugos es igual que la nuestra. ¿Producción energética? ¿A quién le importa eso? Oye, pues a mí sí. Sí, fue por eso que hicimos esta revolución musical. ¡Importa! No, lo que importa es comprobar lo absolutamente equivocada que está aquí la señorita Tatiana. Anda y cállate, petardo. Finalmente te has enterado de lo mal que me trataste, Fira. Ya sabes que yo era tu mayor fan, el number one. Yo te apoyaba a las duras y a las maduras. Todos te dieron la espalda cuando The Gullings se separaron. Pero yo seguí a tu lado. Así de importante es el rock para mí. Así de importante eres tú para mí. Y después de todas las penalidades que pasamos, vas tú y te rindes. Tomaste el camino fácil. Tú abandonaste el rock. Fue un insulto a todo aquello en lo que creo. Me arrancaste el corazón y luego lo tiraste a la basura. ¿Es que mi lealtad no contaba para nada? ¿Ni un poquito? Escúchame, Cliff. Paso totalmente de ti. No me importas, ¿te enteras? No te debo nada. Iniciada. Cancelación de órbita del satélite NSR. Impacto en 900 segundos. ¿Qué has hecho, Cliff? Esto lo tenía guardado para un día más importante, pero... ¿Para qué retrasar lo inevitable, eh? Cliff,
¿Pero qué has hecho? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Veis esto? He programado el satélite de NSR para que se estrelle contra esta torre. ¿Qué? ¿Qué? Cliff, más te vale parar esto ahora. O no respondo de... Demasiado tarde. Las coordenadas están fijadas. Aunque quisiera, no podría hacer nada. Atención, satélite NSR penetrando en la atmósfera. ¡Uy! Deberías ver la cara que se te ha puesto. Desesperación total y absoluta. Ahora sabrás qué sentí cuando me dejaste tirado. Adoro la justicia poética. Vamos, niños, evacuemos este condenado edificio. NSR está acabado. ¿Y bien? Esto es muy grave. Pero si es exactamente lo que nos habíamos propuesto hacer, acabar de verdad con el dominio de NSR. Pero si en ningún momento hablamos de reducir a cenizas su maldita torre. ¡Venga ya! ¿Te has olvidado de tus fans? Todos quieren que destruyas a NSR. Piensa que si eliminamos completamente a NSR del tablero, tendrás el control absoluto de Vinyl City. ¿Control absoluto? Así solo repetimos la historia. ¿Cómo dices? Nos hemos convertido exactamente en lo que combatimos. Estamos haciendo lo que NSR estaba haciendo. Somos el nuevo NSR. ¿Somos el nuevo NSR? ¡Santa mierda! ¿Por qué no vi esto antes? Mayday, colega, piensas demasiado. Erradicar a NSR es lo que hay que hacer. ¡Cállate, Cliff! Ya no te pienso escuchar más. Tenemos que detener ese satélite ahora mismo. ¿Zuck? Sí. Probablemente esto va a ser súper peligroso. Así que comprendería que... Voy contigo. Ahorra tu aliento. Perfecto. Solo necesitamos un plan de acción. Para detener el satélite, mis artistas deben tomar sus distritos. Y así habrá potencia para rechazarlo. Entendido. Necesito tiempo para garantizar la seguridad de mi personal y evacuarlos a todos del edificio. ¿Os podéis encargar de los distritos? ¡Cuenta con nosotros! ¡No lo conseguiréis! ¡Vuestros fans os lo impedirán! ¡Oh! ¡Me has roto la nariz! ¡Oh! Después de los distritos, vayan al Gran Cuasa y dad caña con vuestros instrumentos, ¿vale? Creo que veo a dónde quieres llegar con esto. Bien, buena suerte. ¡Increíble! ¡Me ha animado Coolfire!
tomado el distrito, Zug. Ayuda a los demás. Thank you.
Al final, no estáis tan mal los plutonianos. Ahora, a cargar el gran Quasar. Quiero hacer esto, amigos, pero forzaste mi mano. ¡Maldición! No hay tiempo para ocuparnos de Cliff. Os vendría bien que os echaran una mano, ¿eh? ¡Vosotros dos! ¡Rápido! ¡Al Gran Quasar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Solo hay un modo de acabar con esto! ¡Vamos, chicos! ¡Todos juntos ahora! ¡Venga! ¡Venga! Mira eso, May. La ciudad nos está animando de nuevo. ¿No es genial? ¿May? ¡No, tu guitarra! ¿Se te rompió en la última batalla? No nos merecemos una recepción de héroes. No después de todo lo que hemos hecho. ¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis logrado salvar NSR! ¡Un momento! ¿Cómo? ¿No erais enemigos de NSR? ¿En qué quedamos? ¿Hemos cambiado? Bueno, luego hablamos. ¡Hey! ¡Espera un momento! ¡Esto abre tantas preguntas! ¿Se jubilan ustedes? ¿Son amigos con NSR ahora? ¿Quién pilotaba el helicóptero? Ya te responderé más adelante. ¡Gracias de nuevo! ¿Te crees que voy a dejarte despegar así como así? Hola, Tatiana. Me mola el nuevo look. Podrías haberte hecho con el control de la ciudad, pero has preferido salvar mi empresa. Te lo agradezco profundamente. No, no ha sido nada. No habría podido hacerlo sin tu ayuda. En fin, será mejor que nos pongamos en marcha. Mayday, ha venido todo el mundo por ti y por Zook. ¿No te parece que es un poco grosero irte así sin más? Sabes, es algo que he hecho un millón de veces. Dedica unas palabras de ánimo al respetable. Lo siento, chicos. Me equivoqué. No me gusta la música electrónica y no pasa nada.
Me alegra que lo menciones. Tampoco yo estoy libre de cometer errores y acepto la plena responsabilidad por mis actos. Dicho lo cual, tengo la intención de arreglar este fallo aquí mismo y ahora. Lo he hablado con mis artistas y estamos de acuerdo. Vinyl City se merece mucho más. Ninguna organización debería tener el poder absoluto. Pues, vamos a reconstruir NSR de arriba abajo. Un sistema donde los artistas de todos horizontes puedan actuar. Celebraremos la igualdad para todos. Igualdad y justicia para todos. Entonces, para empezar, me complace ofreceros personalmente a los dos un puesto en el nuevo partido NSR. Significaría tanto para nosotros que os unierais a la causa. ¿Qué decís? Bueno, yo... No podemos. ¿Que no podéis? No podemos. Aún no. Deseaba tanto la fama que hasta perdí de vista lo que me había llevado a meterme en la música. Entonces seguiréis siendo indie. No lo sé, pero muchas gracias por tu oferta. Es un auténtico honor. A pesar de todo lo que os he hecho, os estáis portando muy bien. De verdad. Pero yo necesito desaparecer una temporada. Me cuesta procesar todo esto. Lo siento. ¡Mayday! ¡Toma! ¿Eh? Cuídala muy bien, está claro. ¡No! ¡No puedo aceptarla! He recuperado el amor por el rock, pero se acabó el escenario para mí. Alguien tiene que relevar el desafío. ¡No, Tatiana! ¡No puedo! ¡No me lo merezco! Mayday, eres un artista. Donde yo fracasé, quiero que tú me superes. Continúa el viaje por mí. ¡Larga vida al rock! ¡Gracias! ¿May? ¡Muchas gracias! ¿May, estás bien? ¡May! ¿Qué mundo este en el que vivimos? A menudo te atrapan tus propias creencias y en ocasiones conviene dar un paso atrás y comprobar que el escenario no solo te pertenece a ti. Estamos todos juntos en esto. Cuanto antes lo reconozcamos, antes podremos colaborar juntos en una meta común. Cada cual tiene sus motivos para hacer música. Algunos la hacen para darse importancia, otros para conectar con su gente. Y otros para comprender el sentido de su vida. Pero lo importante es esto. Ninguna respuesta es incorrecta. Si les damos a todos la oportunidad de hacer su propia música, tendremos un mundo donde la creatividad no conozca fronteras. Y me alegra decir que Vinyl City ha tomado firmemente ese camino, sin mirar atrás. Nunca había visto brillar tan intensamente nuestras luces. Y no es solo gracias a NSR, sino a los artistas, a los fans y a todos los habitantes de esta magnífica ciudad. Y a Mayday Zouk, gracias también. Me habéis enseñado que ser artista es un privilegio maravilloso. Par de liantes. Estéis donde estéis. Espero que sigáis haciéndolo tan bien. ¡Estamos listos!
race against fate and bliss. But none of me wanna be a part of this, yeah. Gonna run from it all, lay low, gotta go. Forget all the words and made us cold. All of us can see our future clearly. All of us live life mindlessly, yeah. Just living a life of fear, so we gotta go under, go under. All of us can see our future clearly. All of us live life mindlessly. Es un día ideal para destruir a NSR.